Y vamos a más. Vea lo que le presentamos a continuación. En el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, la doctora Blanca Aguilar logró convertir la leche materna en una versión de polvo. Estos son los detalles. Hoy nos encontramos en el Laboratorio de Investigación de Leche Humana del CUCEI de la UDG, donde ocurre la magia. Y es que aquí crearon un procedimiento para convertir la leche humana, la leche materna, en leche en polvo. ¿Quieren saber cómo funciona? Acompáñenme. Fue hace 10 años cuando la doctora Blanca Aguilar, investigadora del CUCEI de la UDG, comenzó con este proyecto para convertir la leche materna en leche en polvo, que se puede conservar hasta por 2 años a temperatura ambiente de 25 grados o hasta por 5 años en refrigeración. Pero, ¿cómo funciona este proceso? Lo primero es que la mamá acuda al lactario del CUCEI. Llega, se lava las manos, se sienta, nosotros sacamos el extractor, se registra la mamá y posteriormente se procede a la extracción. Primero se analiza la leche materna para asegurarse de que no contenga ningún contaminante. Después se congela y se somete a un proceso de pasteurización. Y es entonces cuando se somete al proceso de secado. Bueno, este es un equipo de secado por aspersión. Y aquí lo que nosotros utilizamos es la leche materna y la convertimos directamente en polvo. Así, de un litro de leche materna se logran obtener 80 gramos de leche en polvo, la cual retiene hasta el 90% de los nutrientes, ya que no se le agrega ningún conservador, simplemente se le evapora el agua. Esta cuestión de transformar la leche humana en polvo no significa que queremos que la mamá deje de amamantar. Nosotros estamos dando una alternativa. ¿A quiénes? A las mamás que no pueden amamantar. El costo para cualquier mamá que esté en buen estado de salud y quiera convertir su leche en polvo es de 620 pesos por litro. Lo único que tiene que hacer es acudir al lactario ubicado en el CUCEI, ya que es el único que cuenta con este procedimiento. Para Imagen, Nayeli Medina.